Un ascensor. Lo habrá construido Morlun. ¿Seguirá operativo? Vamos a llegar a los rescoldos. Sé que lo haremos. ¡Optimismo! Es estupendo. Hasta que la máquina de turno te hinca el diente. Pesimismo. Te salvará el pellejo, pero no te salvará el ánimo. De nuevo, el espectador parece haber perdido la batalla de las palabras. Te den por la tuerca. Tengo la cápsula de aire comprimido. Ya debería tener todas las piezas para construir eso. Volveré con Morlun. ¿Necesitas algo más? Tengo lo preciso para construir la... La increíble máscara de buceo. Con máscara de buceo bastará. Ninguna pega. El banco es tuyo. Vaya, qué maravilla. Si funciona, ¿la puedo probar? Quiero bajar a por los rescoldos. Eso si no me ahogo. ¿Y qué andas buscando por ahí abajo? Es difícil de explicar. Algo que provocó un fallo en el aparato que controla la vieja ciudad. Eso causó la inundación. Bueno, creía que fue cosa nuestra, que activamos una trampa. No sé cómo nos detectaron. Como dije, cambiaron las luces danzarinas de alrededor. Se volvieron marinas. Hubo un destello rojo. Y surgió el rugido del agua. ¿Un destello rojo? Una luz roja. Desde un punto, cerca de la rejilla de la que salió el agua, como una baliza. O un aviso. Gracias, me vendrá bien. Eso espero. Suerte abajo. Pues nada, vamos a comprobar si funciona. Por ahora sin problema. Puedo respirar aquí abajo. La máscara de buceo parece aguantar el tipo. Nunca había llegado a tanta profundidad.
Todo empezó justo aquí, hace más de 30 años, cuando este casino aún era conocido como el Tempo. Una gran apuesta cambió mi vida. Pero ahora, el destino ha jugado su mano más cruel contra todos. Tengo que apagar las luces una última vez, y las aguas de mi hogar adoptivo acabarán secándose. En fin, si mi sueño debe morir, al menos puedo despedirme. Stanley Chen, ¿qué habrá hecho aquí? Luces náuticas. Será cosa de Poseidón. Poseidón está abajo, en alguna parte. He de encontrar su escondrijo.
Este lugar es enorme. ¿Y todo está recubierto por una cúpula? Lo sacaré de mi abrigo cuando me haga falta. Debe de ser la luz roja que morrumbió cuando el agua entró a raudales.
Las coordenadas de Mozilla llevan hasta la policía del otro lado. Me temo que no podré llegar ahí sin que la máquina me pille. Tendré que ocuparme de ella antes. Debería examinar mis piernas y lugares. Y eso pertenece a un sistema de alarma. Crítica detectada. Controles de drenaje automático desactivados. Para ejecutar la purga de emergencia, restablezca manualmente los nodos de bombeo principal y secundario. La purga se activa en la estación de mantenimiento de bombeo. Si realiza la purga y dreno el agua, podré luchar contra esa máquina en terreno seco. Pero antes, debo restablecer un par de nodos de bombeo. Según el mapa, al sur de aquí debería haber un punto de acceso al primer nodo. No me van a servir de mucho. Ahí está el punto de acceso. Debería conducir al nodo de bombeo. Aquí abajo debe de haber toda una red de túneles. Así suministraba agua a toda la ciudad. Y no llego al saliente. ¿Y si busco algo para salir trepando? Tarde o temprano me secaré. El nodo principal ya está apagado. Creo que la última vez que estuve aquí fue durante el incidente del Lumière Grand. Una avería provocó un exceso de detergente en las tuberías. La espuma salía de todas las fuentes mientras la arreglábamos a toda prisa. Alcé la vista y vi a grandes y pequeños persiguiendo burbujas del tamaño de pelotas de baloncesto por el vestíbulo. Otro momento mágico en la ciudad imposible. Otra grabación de Stan Lichen. Marchando en una explosión.
un nodo menos. Será mejor que vuelva nadando y busque el punto de acceso al segundo. Según el mapa, el segundo nodo debería estar en la otra punta de la cúpula. El fuego le haría mucho daño. He desactivado el nodo secundario. Adiós al agua de las fuentes y a los espectáculos. Da igual, ya no queda nadie para apreciarlos. Jamás olvidaré la gran reapertura de la ciudad. Las fuentes llevaban secas muchísimos años. Nadie pensó que volverían a funcionar. Cuando la primera pluma se arqueó en la cúpula y la música se intensificó, mi corazón se elevó también. Esta ciudad me dio una segunda oportunidad, y ahora ella gozaba de otra. Las cúpulas, el agua. Él estaba detrás de todo. No cede. ¿Los escombros estarán haciendo contrapeso? Vamos a quitar esta pulverita. Veamos si ha servido. Bien, me he ocupado de los dos nodos. Solo queda activar la purga de emergencia en la estación de mantenimiento. Hold on.
estación de mantenimiento debería estar en el extremo sur de la cúpula. En la torre hay una luz roja, como la de la consola de antes. Igual es la estación de mantenimiento. Pero, ¿cómo entro? Que parte de la construcción se derrumbó. Podría entrar por ahí. Veamos a dónde nos lleva. De mantenimiento. Debo encontrar la consola y activar la purga de emergencia. Thank you.
La cosa promete. Debería haber una consola dentro. Ya casi he apagado el sistema. Solo queda desactivarlo todo en el centro de control. Y con esto se acabó. Un último paseo por la franja y las luces se apagarán para siempre. Al menos no veré cómo lo destruyen todo. Para cuando el enjambre llegue aquí, la Odyssey ya estará de camino a Sirio. Aún así, mi último recuerdo de este sitio será vacío. El cadáver de una ciudad. Stanley Chen fue uno de ellos. Un Zenith. Pero hizo tanto por este lugar. No parece igual que los demás. Ya. Hora de desecar este lugar. De la máquina que vigila la puerta al otro extremo de la cúpula. Y una vez la cruce, podré acceder a lo que me espera dentro. Poseidón. Con el frío no voy a conseguir mucho. Supongo que la pulga no drenó el agua del todo. Thank you.
La purga ha dejado estas máquinas. Podría escabullirme y despachar primero a la grande.
A ver... Poseidón está por ahí. Pero ¿dónde se ha metido la máquina? ¡Aloy! ¡Es un milagro! Venga, vamos. ¿Tú hiciste que bajara el agua? Sí, pero hay otro problema. Esa cosa me bloquea. Y cuando la cuadrilla de aventureros examinó a la bestia, supieron lo que tenían que hacer. ¿Qué? ¿Estáis locos? ¡Cállate! Ha salvado la excavación. De acuerdo. Quedaos aquí arriba y disparad cuando yo ataque.
¡Vamos! ¿Estáis bien? Más que bien. Esto es... ¡Tú! ¡Lo conseguimos! Tenemos todos los rescoldos que queremos. ¡Y es gracias a ti! Muy... conmovedor. Pero, ¿qué tal si... ya sabes, cogemos lo que hemos venido a buscar antes de que a otro bicho le dé por aparecer? Vamos, vamos, Esquirlador. No hay problema en disfrutar un poco. No entretengamos más a nuestra amiga de pelo de fuego. Creo que tiene asuntos aquí abajo. ¿Es así? Claro, es verdad. ¿Necesitas ayuda? Yo me encargo del resto. Muy bien. Empezaremos a subir algunos rescoldos. Avisa si quieres algo. Gracias. Sobre a que falte. Llevarlo a casa. Me secaré por el camino. Poseidón debería estar oculto en una especie de procesador. Debo buscar la consola para acceder a él. No puedo hacerlo. No puedo tirar la toalla con esto. Voy a dejarlo todo en estado de espera. El sistema está equipado para operar durante décadas, incluso siglos. Es una posibilidad muy remota, pero quizás alguien, algún día, vuelva a descubrir este lugar. Y maravillarse con sus luces y prodigios. Bien. Disfrutar de la ya fortuna y un sinfín de oportunidades. Convertirlo en su sueño. Si esta ciudad puede brindarme una segunda oportunidad, si el agua puede manar en un yermo, cualquier cosa es posible. Tenía razón. Thank you.
venido a llevarte a casa, Poseidón. Con Gaia. Sí. Madre. Todas las aguas me devuelven a ella. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando el código original de la fusión subordinada Poseidón. Vale. Toca devolvérselo a Gaia. Reinicio del sistema en curso. Al recuperar Poseidón, el sistema de energía de la ciudad se ha reiniciado. Morlun y su equipo habrán vuelto a la superficie. ¿Y con cuántos rescoldos pudieran llevar? Thank you.
Todo empezó... Otra grabación, Stanley Chen. Parece el ascensor que encontré antes. Quizás pueda subirme y ahorrarme la escalada de regreso. No sé qué ha hecho, pero ha encendido toda la ciudad. ¿Es eso un águila? ¿Cuánto habrá costado esto? Lo que mi abuelo siempre había deseado. Ahí va otra. Con sus sueños cumplidos y el legado de su abuelo afianzado, nuestro héroe contempló el mar de luces del desierto y lloró por su buena fortuna. Cuando de niño vi los rescoldos, nunca soñé que serían así. Gracias, Aloy. ¿Has encontrado lo que buscabas? Pues sí. Y ahora debo continuar. Oh. Pues vuelve cuando puedas. Tengo planes para este lugar. ¿No ibais a usar los rescoldos para dar espectáculos en la conquista? Oh, no. Este es el espectáculo. Oh, ¿te imaginas? ¿A la gente viniendo de todos los rincones para disfrutar de esto? Además de comida y de un alojamiento... Por no hablar de los locales de entretenimiento. Y no te olvides de los juegos de azar. Eso sí que es una mina de esquirlas. Otro sueño, ¿eh? Sí, espero que se cumpla. Cuidaos. Ha sido una historia inolvidable. Gracias a ti. Si Morlun y los demás se quedan, debería volver luego para ver cómo les va. Pero ahora le devolveré Poseidón a Gaia. Pero ya que están estas ruinas aquí, echaré un vistazo antes de volver. Y con mi nueva máscara de buceo podré sumergirme a la profundidad que necesite. Como en las aguas que vi antes. Hará falta mucho para poner esto en marcha. Su última aventura se convertía en leyenda. Y el lexicógrafo ya contemplaba el siguiente capítulo... de su dilatada historia. Por la forja. Menudas maravillas nos legaron los antiguos. Y el lexicógrafo tendría un camerino repleto de mullidos almohadones de seda y una tina de azófar donde remojar sus pies. Stemur ya está trabajando en la crónica de nuestras proezas. Se titula En busca del rescoldo perdido. Su última aventura se convertía en leyenda, y el lexicógrafo ya contemplaba el siguiente capítulo de su dilatada historia. ¿Qué?